Buenas, chavales, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un directo hoy con un juego diferente. Creo que nunca traje en directo este juego, valga la redundancia. Pero bueno, estamos enganchados, muy enganchados a Gold Rush, la fiebre del oro, así que voy a ejecutarlo porque hoy tenemos un de esos capitulazo. Muy buenas, muy buenas. Tengo un capitulazo hoy, perdona, es que estoy un poco trastocado, no sé por qué será. Tengo la cara de gilipollas, pero no puedo dar datos. Muy buenas, querido Denis. Bienvenido al directo de hoy. Eso que... que... tenemos capitulazo de Gold Rush, ¿vale? Tenemos una limpieza épica de cubos y bueno, voy a iniciar el juego. Voy al lío. Si veis que estoy empanado, no me lo tengáis en cuenta hoy, por favor. Es que... fijaos que estoy de dominguero, camisa dominguero, no me he puesto la lentilla, estoy con las gafas. Un desastre. Pero bueno... lo que os decía, empecé una partida desde cero. Yo supongo que a estas alturas no tendré que explicaros lo que es Gold Rush. Es el juego de la fiebre del oro, la serie de Discovery Max, o Discovery Channel, o DV Max, o yo que sé cómo se llama ahora. Y bueno, para que os hagáis una idea, empezar desde cero quiere decir volver a batear. Nada de máquinas, nada de tecnología, sino todo a mano. Pero ya está un poquito avanzada la partida. Voy a bajar un poco la cámara. Ya está un poquito avanzada la partida y lo que quiero hacer hoy básicamente es limpiar los cubos, contratar personal para dejar que termine esa parte que voy a dejar yo sin hacer, que es prácticamente nada, pero bueno, hacer esa limpieza de cubos y comprar las máquinas nuevas para empezar ya a plantear el Tier 3, que es la planta de lavado móvil, esa chiquitita que podemos ir manipulando. Pero sobre todo, la curiosidad que tengo hoy es qué saldrá de 30 cubos de oro. Hostias, me acaba de dejar sordo. Oye, estoy viendo que no está cogiendo el sonido del juego. Bueno, esto es lo que tenemos aquí. Esta barbaridad es la que tenemos hoy. Voy a enseñaros rápidamente en qué consiste mi concesión de oro. Estamos en la primera, ¿vale? Y nos dan este agujerito de aquí. Esto está obviamente todo lleno de tierra, ¿vale? Y tú tienes que ir paleando todo esto y trayéndolo, en este caso, a... este sería el tier 2. gracias, Denis. Me estás poniendo el directo muy fácil, ¿eh? Tenemos que ir paleando y echando en esta máquina que es la tier 2, ¿vale? ¿En qué se diferencia la tier 2 de la tier 1 o la tier 1? Pues que esta viene con bomba incluida. Voy a bajar un poquito el sonido porque me estoy atorando a mí mismo. Tiene bomba de agua, con lo cual va la bomba de agua directamente aquí conectada y solo tienes que palear y ya esta bomba de agua va echando el agua aquí y tú simplemente después, cuando están las esterillas llenas, las metes en un cubo y limpias. Nada más, es sencillo. La otra, tienes que ir echando arena aquí cuando esto se llena, cuando se llena el cacharro este, lo que tienes que hacer es coger un cubo y echarle agua. Es mucho más cabrón el juego en el inicio. Como veis, me queda este cachito por hacer. Que este cachito, aquí donde lo veis, aquí salen tranquilamente 100 cubitos, 100 cubitos más. Entre 100 y 80 cubitos más salen de aquí, ¿eh? Pero yo creo que esto lo voy a dejar porque aquí quiero contratar personal para que se encargue con esta máquina de hacer todo esto. Y así yo puedo ir al otro lado con la planta de lava. Tengo un foquito también para cuando se hace de noche. Y bueno, vamos a empezar a hacer la limpieza, chavales. Si estáis viendo este vídeo a través de YouTube, tenéis alguna duda de por qué estoy utilizando esto y no la batea normal, es simple y llanamente por una cuestión de optimización. Yo no he pedido ningún crédito al banco, no he comprado más que estas máquinas. Lo que he ido haciendo es, a medida que iba limpiando el primer oro, iba comprando las máquinas. Si tú nada más empezar el juego te dedicas a pedir créditos, al final te vas a dar cuenta que el banco te sablea porque te cobran al día prácticamente. Entonces, y sobre todo si eres de los que hace que amanezca el juego, al final se te va el dinero y no puedes hacer nada. Entonces, Dios mío, voy a dar la vuelta al móvil porque no quiero saber nada. Que eso, yo iba bateando, iba haciéndome con un poquito de dinero para cuando ya tuviese dinero suficiente comprar estas dos máquinas. Para el que no lo sepa, este es un separador que lo que hace es separar el oro de la magnetita, ¿vale? Limpia el oro, básicamente. La magnetita va para este cubo y el oro va para este. Una vez tengo el oro aquí,
lo paso a la mesa de procesado. Y en la mesa de procesado ya directamente se va a sumar a la parte esta de aquí arriba, de aquí, coño, donde está, veis que tengo ahora mismo 208 gramos de oro, casi 200, sí, 208 gramos de oro, y tengo 10.952 dólares. Debería subir un huevo esto ahora, ¿eh? Yo tengo la esperanza de llegar a los, a pasar de largo el medio kilo. Estamos a 200 gramos. Si en 30 cubos no hay 300 gramos, entonces ya apaga y vámonos. ¿Qué pasa? Que este generadorcito, como es todo del inicio, es lo primero, no tiene potencia para trabajar a la vez con el separador y con la mesa de procesado. Entonces tengo que trabajar primero con uno y después con otro. Vamos a asegurarnos de que el cubo está bien, ¿vale? Y que el cubo de magnetita debería tener magnetita, un 7%, vale, está bien. Nada, lo que tenemos que hacer ahora es ir a encender la bomba de agua, porque nos hace falta agua. He gastado combustible. Lo tenemos al 70%. Veis que la bomba de agua me trae el agua hasta este splitter de aquí. Y yo este splitter lo tengo conectado a uno al separador y el otro a la mesa. Uno al separador y sí, y otro a la mesa de procesado. Vale, vamos a encender primero uno, que va a ser este. Porque, vale, tengo que encender aquí este. El foquito no sé por qué no se enciende, debería encenderse. Igual lo fundí yo. Mira, ¿por qué dice que no? No me jodas que se jodió el splitter. Míralo, tío. Se jodió el splitter, loco. Vamos a ver, si esto lo pongo aquí. A ver. A ver. Vale, y ahí. Vamos a encenderlo. No le llega corriente, tiene que estar jodido el splitter. Me cago en su puta vida. Menos mal que tenemos tienda online. Te metes en la tabla y lo pides en Amazon. Si no era una putada esto, porque si no tenías que ir hasta la tienda, ¿sabes? A buscar solo esto. Muy buenas, Isra, tío, ¿qué tal? Vale, esto tiene que estar en accesorios. Distribuidor de agua. No. Distribuidor de potencia. Vamos a pillar uno. Vale. Y ahora, en lugar de tener que ir a la tienda a buscarlo, tenemos la suerte de que estas últimas updates, aquí se creó como un sitio donde la tienda te deja los paquetes. Cuando compras en Amazon, pues te viene a dejar el paquete aquí. Seguro que funciona mejor que correos. Aquí está. Ahora que no sea eso y que se, como se me haya jodido el generador, me cago en todos. Espero que no sea el generador, tío. A ver, esto es simulación. A mí me parece de puta madre que se jodan las cosas, ¿eh? Me parece perfecto. Opa. Ponte ahí. Voy a poner este aquí. Esto lo vamos a desconectar. Y lo conectamos aquí. Y esto lo conectamos. Vamos a recogerlo un poquito. Si le dais al secundario se recoge un poco la cuerda. Ahí. En teoría debería funcionar. A ver. Es que este no me deja ni cogerlo, ¿o qué? ¿Y este dónde coño es? Ah, este es el de aquí. No, coño. ¿Ves cómo estamos? Lo que es estar tiempo sin jugar un juego, ¿no? Vale, ahora ya este lo retiro, lo voy a poner aquí. Oye, gran incorporación esto, ¿eh? Y para contratar trabajadores y eso hay que conseguir mucho, o cómo va. Primero tienes que desbloquearlo en la tablet. Y cuesta pasta desbloquearlo en la tablet. Y después tienes que tener, pues yo creo que tienes que tener algo como esto. Espérate que te enseño. Tienes que tener algo como esto. O sea, tienes que tener un tier montado y creo que tiene que tener arena para trabajar, ¿sabes? Y tiene que tener lo del agua y tal. Creo, porque yo he intentado poner IAS y nunca me ha salido bien, tío. Ahora voy a intentarlo, porque ahora hay sitio para trabajar, pero nunca me ha funcionado bien las IAS, tío. Bueno, creo que está todo. Vamos a encender aquí. Tío, pero ¿por qué dice que no le llega a la corriente, macho? A ver, esto tiene que estar apagado. Ah, porque estaba esto encendido. Vale, ¿veis? Tiene que haber una cosa encendida solo a la vez. Venga, vamos con el primer cubito. Anda que no tenemos cubos, madre mía. Vacías el cubo aquí.
importante dejar el vacío aquí, porque el vacío después hay que meterlo aquí abajo para sacar el oro de este. No creo que se llene, ¿eh? Porque estamos a batea. Si se llena, guay. Mira, 96%. 377 gramos de magnetita. Eso está guay, ¿eh? Venga, esto lo voy a poner aquí. Acordaos siempre de poner un cubo debajo, ¿eh? Esto lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer otro. Ya que estamos haciendo limpieza, por lo menos hacer la de 5 en 5, aunque sea. Esto lo vamos a ir poniendo aquí. Esto es lo que odio cuando se tuerce el cabrón. Ya veis que los cubos no se llenan al 100%. Pero es que claro, date cuenta que va a batear. Joder, 300 y pico de magnetita, eso es bueno. Quitamos uno, siempre que quitemos uno, acordaos de poner otro debajo, ¿eh? Por seguridad. No sé si lo pierdes el oro, pero no vale la pena jugársela, porque con lo que cuesta llenar un cubo. Oye, pues para estar dándome tanta magnetita no sube la magnetita del cubo. 7%, 8%. Uy, este va a ser pequeñito. Bueno, están en el 96% todos, 400 gramos de magnetita. Eso en verdad no me mola, porque tanta magnetita en verdad me hace perder oro. Si hay muchas magnetitas, que el oro está también está muy sucio. Te digo, tío, eso si tienes la parte... ¡Ey! Quieto ahí. Si tienes todo bien montadito, vas a contratar, le asignas esa función y te lo debería hacer sin ningún problema. Vamos a hacer los de 6 en 6. Vamos a poner estos dos. Este. No te caigas, cabrón. Hacemos estos dos y vamos al separador ya, que tengo curiosidad, tío. Acordaos, tenemos 208 gramos. A ver cuánto nos da. Mi esperanza es llegar a los 700 gramos de oro. Yo trabajo en gramos, no lo pongo en onzas, porque como no tengo ni puta idea de lo que es una onza, a cuánto equivale una onza, prefiero trabajar en gramos. Cada uno que trabaje con la medida que se sienta más a gusto. Se queda ahí. Y vamos con este y ya pasamos a la mesa. Quieto ahí, ¿eh? No sabéis las horas que he echado para llenar 30 cubos. Luego se dice que en Eurotrack se echan horas. ¿Quieres llenar 30 cubos en este juego? Pues ríete de Eurotrack. Vale, ahora vamos a apagar esta máquina para poder encender esta. Cogemos el primer cubo y vaciamos. Mirad los gramos, cómo van subiendo. Los cubos vacíos yo os recomiendo que los pongáis por aquí. A ver. Bueno, no va a dar mucho, ¿eh? No ha dado una mierda este cubo, en verdad. 26 gramos de oro. No es para tirar cohetes, ¿eh? Fijaos que los cubos están, después de quitarles la magnetita a la suciedad, están al 50% apenas. Estamos en 252 gramos. 26 gramos el primer cubo, joder. Lo que cuesta llenar un puto cubo, tío. A ver, yo quiero llegar a... Mira, este 32, un poquito mejor. Quiero llegar... Por lo menos a 70.000 dólares para poder comprar el material sin necesidad de estar pidiendo créditos. Estamos ya cerquita de los 300 gramos. No hay mucho oro en los cubos de momento. Esta nos ha dado 25, es el peor cubo de todos de momento. De los tres que hemos hecho, el peor. Mira, es que están al 47, al 50% los cubos. La batea no es igual que con la planta. Ya estamos en 300 gramos. Este nos ha dado
27 gramos. ¿Podríamos echar el cubo aquí sin separarlo de la magnetita? Sí. ¿El resultado? Pues no lo sé. Sinceramente, yo no me la juego, tío. Con lo que cuesta llenar un cubo como para jugártela. Venga, hombre. Hombre, yo creo que sí llegamos a... Pasamos los 500 gramos, ¿no? Mira, todos los cubos se quedan ahí. Mal será que no pasemos de los 600 gramos. Este nos ha dado 35 gramos de oro. Vámonos. Venga, venga, una pepita de esas que te deje con la boca abierta. Ahora tenemos que volver a parar, limpiamos otros 6 y seguimos. Coño, este está dando. Este no ha sido mal cubo, ¿eh? 33, no ha sido malo de todo. Paramos máquina, abrimos esta. Y venga, otros 6. Lo que cuesta llenar los cubos y lo poquito que cuesta vaciarlos, tío. Tiquito ahí. Tiquito ahí. Ahí está, toma. Ahí. Al pasarlo por la magnetita, perdemos siempre un poco. Eso es inevitable. Ya veis, mirar, 377 gramos de magnetita. Es inevitable perder oro y perder... Pero por lo menos no estás bateando, ¿sabes? Es que batear a mí... Uf. Al principio mola, es gracioso el tema de coger las pepitas con una pinza y todo eso. Pero cuando ya llevas un rato, tío... Cuando llevas un rato ya... Curra en la mina, perro. Aquí estamos, tío. Pero... Curra, curra, pero curra, ¿eh? 30 cubitos, chaval, 30 cubitos, ahí los tiene. Ya hemos hecho los 6 primeros. Estamos por los 6 segundos. A ver. El tema de las vistas es algo que deberían... El punto debería ser un poco más preciso. Magnetita, estamos al 9%, chavales. Al 9%. Mirad el cubo, ¿veis? Casi vacío. Cuando lo pasamos a la mesa de procesado, el cubo pasa al 50%. Ha habido cubos que ni siquiera nos han dado al 50%. De hecho, ya veis que en 6 cubos hemos subido 100 gramos. Deprimente. Pero bueno, en las primeras paladas es cuando he ido limpiando bastante oro. He ido, para lo que os comentaba antes, para no tener que estar... Para no tener que estar pidiendo créditos. Yo, de hecho, los que estáis empezando en este juego, no os recomiendo que pidáis un duro al banco. Que hagáis lo que hice yo allí. Meteros en aquel agujero y palear, palear, que es aburrido. Da igual. Palea, tío, porque todo lo que evites meterte en el banco es experiencia de juego que ganas. El banco puede llegar a joderte la experiencia de juego totalmente. Y lo digo por experiencia, y seguro que los que le habéis dado a esto duro estaréis de acuerdo conmigo, que el banco es lo peor, tío. Se parece mucho a los de la vida real. Venga, último de esta limpieza. Vamos a coger este. Vamos a dejar por aquí. Por aquí. Hoy va a ser eso, va a ser un directo a full. Pum, 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 pum. Lo que tenemos que hacer y poco más. No me voy a dilatar mucho, que además mañana hay que madrugar. Pero bueno, la limpieza, tío, es que me traía de cabeza. Digo, quiero hacer la limpieza. Quiero hacer la limpieza. Cabrón del viso dijo que iba a estar. Aquí, vamos a apagar aquí para que nos dé la potencia. Prendemos y tú. Vamos a ver, teníamos 386. A ver cuánto nos da ahora. Te quito ahí. En verdad podría ir echando cubos y cubos y cubos sin problema. Mientras no se llene la mesa. Hasta el 21%, yo podía seguir echando cubos, pero no sé hasta qué punto me interesa. Me gusta más echar un cubo, ver el rendimiento que me ha dado ese cubo, que aquí me lo dice de todas formas, 25 gramos, es una mierda de cubo, sinceramente. Cubos bastante flojitos, ha habido alguno de 37, pero por regla general cubos bastante flojitos. Llegaremos a los 500 gramos, pero va a estar por ahí la cosa.
Veis que está subiendo más lento. Este va a ser un cubo. Bueno, sí, va a ser un cubo más o menos por el estilo. A ver, 29 gramos. Están ahí, ahí. Alguna sorpresa puede que haya, pero no creo. Cubos al 50%, pues no. Estaría guay poder meter un cubo dentro de otro. Vale. 463 gramos. Cubos muy flojos, tíos. No vale la pena el esfuerzo, ¿eh? Contratar una IA y fuera. 31 gramos. Bueno, van subiendo. Van subiendo. Si soléis jugar este juego, dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra limpieza más épica. Ahora se está volviendo a poner de moda porque ha bajado de precio. Así que siempre pasa lo mismo. Venga, que llegamos ya a los 500 gramos. Ahí está. 500 gramos, chavales. Medio kilito de oro. 34 gramos. Este no ha sido del todo mal. Ha sido medio. Sé que hay que ser ordenado en este juego, pero de momento, como vamos a cambiar varias cosas. Muy buenas de ella. Venga, hombre, dame un cubo ahí de esos que quite el sentido. Bueno, que 500 gramos, no sé cuántas onzas serán, pero sabéis también que se pierden al pasar la 28 gramos. Cuando vas a hacerlo al lingote, a veces tienes que ver si te vale más la pena pasarlo al lingote o vender lo que es el oro en polvo. Eso es muy importante, tíos, porque a veces no te sale rentable. Igual pierdo yo 50 gramos al pasarlo al lingote, más lo que se lleva el tío de beneficio. Buena limpieza, campeón. Me voy, que tengo 3 días de descanso. Un saludo, buena. Bueno, tío, un saludo muy grande. Ya coincidiremos en alguna ruta, tío. Descansa, disfruta y aprovecha, sobre todo. Vaya mierda de cubo, tío. 27 gramos. Es que no sale rentable, tío. Bueno, vamos con los siguientes 6. Si andamos aquí, ¿cómo vamos de combustible? Vamos bien de combustible. Uf, la bomba de agua, eso consume como sus muertos, tíos. La bomba de agua es una pasada lo que me está consumiendo. Yo no sé si le han metido alguna historia, como ocurrió con el splitter ese. Y es que con el tiempo se jodan las cosas, que estaría guay. Sé que a las máquinas sí, pero no sé si a lo que son los cacharrejos estos les han puesto durabilidad. Mírame. 6%. A ver, para ser. Podríamos estar sacando de aquí y según saco de aquí, lo paso para aquí y tiro el cubo para allá, pero lo hago para. Me mola más ir de 6 en 6. Pero no te vayas, cabrón. No te quiero perder de vista. Los cubos, ya os daréis cuenta que en este juego pueden ser vuestros mejores amigos o vuestros peores. A mí me está tocando un poco los huevos este. Pero los cubos hacen mucha falta. No compres un cubo, compra 5 o 6. Siempre vienen bien. Además, estate quieto. El tema de las limpiezas. Como te dediques a ir cubito por cubito, limpiando, hago un cubito y lo limpio. Hago un cubito y lo limpio. Te vas a morir de las cosas. Y como tengas deudas, te van a comer las deudas. Haz una buena limpieza, llena 10 cubos, 15 cubos. Te sale mucho más rentable hacer una limpieza de estas así. Que ir cubito por cubito. Te lo digo porque he visto gente que va cubito por cubito y se mueren del asco, se aburren, hacen el tonto y hacen gameplays de mierda. Pero por eso, porque se aburre. De ahí. Vamos a hablar un poco del juego mientras hago esto. Hay mucha gente que este juego lo critica, que es aburrido, que es cíclico, que tiene errores, que no sé qué. Y la verdad es que me sorprende muchísimo, porque no sé qué esperaban de un juego que se basa en la simulación de esta serie de buscar oro. Y buscar oro es cavar, procesar y poco más. O sea, no tiene más rollo el juego, ¿no? No sé si se esperaban un GTA, un FIFA. No, la verdad es que no lo entiendo.
Yo este juego no lo puedo criticar ni lo voy a criticar en la vida en ese sentido. Que tiene críticas técnicas, muchas. Pero tengo que decir que es un juego que siempre está en actualización, en mejora, en cambios. O sea, siempre, siempre. Y eso hay que valorarlo. Hay que valorarlo mucho. Cuando tienes un desarrollador que se preocupa por el juego, eso hay que valorarlo, tíos. ¿Cuántos juegos no hay por ahí mucho más caros que este? Que el desarrollador lo lanzó, el juego lleno de bugs, el juego que no funciona, un alfa de mierda, y llegó, incluso abandonó el juego, ¿no? Pues este ayer o antes de ayer le metieron un update de la hostia. Le metieron una pedazo update. Por eso os digo que si tenéis este juego y lo habéis abandonado, que lo retoméis porque os va a molar. Ahora bien, si no sois de farmeo y no sois de este tipo de juegos y sois más de shooters, de FIFA, no os lo recomiendo en absoluto, porque no lo vais a disfrutar, porque no es vuestro segmento. Coño, que parece que... El otro día he estado viendo a youtubers de estos de chorra, de estos que hacen vídeos super chorra, jugando al Flight Simulator. Y jugando al Flight Simulator no en el plan de voy a jugar al Flight, voy a hacer el capullo. Y se aburrían del juego y que el juego tal y que... Pero vamos a ver, si no es tu segmento, es normal. Es normal que no tiene bien la cosa. A ver. Vamos a ver cuánto nos dan esta segunda limpieza, tercera limpieza, perdón. Pues eso, que tenéis, cada uno tiene que tener su segmento. Yo, por ejemplo, simulación y estrategia, lo que queráis. Pero no me pidáis shooters y no me pidáis cosas raras, no me pidáis Minecraft, no me pidáis... ¿Por qué no, tíos? ¿Por qué no? No es lo mío. Que suba el micro. Yo no sé qué coño le ha pasado a la actualización. Este me ha dado 27 gramos. Se actualizó la gráfica por un tema del Flight Simulator. Y desde que se actualizó la gráfica... No sé qué pollas pasa con los micros, con los altavoces, me tira hasta las narices ya. No va a ser tan épica la limpieza como yo me pensaba, ¿eh? Dime, Yanni, si me escuchas bien ahora, porfa. No puedo hablar muy alto, ya lo sabes. 600... Vamos, vamos, dame orito. 622, me ha dado 36 gramos. Bueno. Sea lo que sea... Después viene un dilema para mí. Mirad los cubos que tengo. Viene un dilema para mí que es ver qué hago con el oro. Si lo... ¿Qué pasa que no sube esto, tío? Si lo vendo, si lo hago en lingote, si lo vendo entero, me dejo... Seguramente me deje un poquito. Por seguridad siempre para tener de dónde tirar. Pero insisto, mi recomendación... Vale, Yanni, gracias. 27 gramos, tío. Son una mierda de cubos que flipas. Mi recomendación es que no pidáis créditos. Mataos a trabajar, pero no pidáis crédito. Esto es lo que no me está molando de la verdad, ahora del juego, que son como muy cíclicas las limpiezas. No son 24, 27, 30, 36, no sé. No hay variante, ¿no? Antes de ir a la ciudad vamos a... Mira, ¿ves? 34. No me mola esto no me está molando. Que vamos a ir dentro al iPad y vamos a contratar una IA para que nos trabaje lo que queda allí de tierra. No sé yo si vamos a llegar al kilo de oro. No sé yo. Queda un cubito más estos que quedan aquí, que son 12. 29 gramos. Uf, va a estar muy justito. Va a estar muy justito. Hombre, a ver, yo estoy siendo un poco capullo también, un poco egoísta, porque me estoy quejando de que los cubos no dan, pero fijaos que los cubos están al 50%. O sea, cubos al 50% dando 30 gramos, 27 gramos, si están al 100% dan el doble. Así que me estoy quejando de vicio, porque en verdad son muy buenos cubos. A ver, 26 hubiera dado el doble, o sea que... Bueno, seguimos. Vamos con más limpieza. Limpieza de oro. Limpieza del oro, chavales. El orito exquisito.
El juego desde que ha salido a hoy ha cambiado, sí, ha cambiado. Yo creo que está mejor, ya lo veréis en el PC nuevo, cómo se ve gráficamente. Ahora estoy todavía en el PC viejo, o sea que, uf, esto es un peligro esto que he hecho. Esto que he hecho es un peligro, porque te puedes confundir. Ah, está aquí. Ya no sé ni lo que hago, tíos. Ya llevo tantas horas con este puto juego que ya no sé ni lo que hago. Que está bien. La verdad que está bien. Yo creo que este juego promete. Promete. Si lo siguen cuidando. Ahora os digo una cosa. El éxito de este juego cuando va a romper. Que lo va a petar. Lo va a petar, pero bien. Es cuando lo hagan cooperativo. Pero macho, ¿qué tienes tú con los cables, tío? Que son cables, no son hierros. Cuando este juego lo hagan cooperativo, esto va a ser la caña. Este juego va a estar en todos los canales de YouTube. Va a volver a ser la bomba. Mucha gente dejó de jugarlo por eso, por los bugs que tenía y porque no era cooperativo. Y a ver, yo les entiendo. Estos son juegos que te llaman a lo cooperativo, ¿vale? Te llaman a jugar con más personas, tipo Farming, tipo Constructing Simulator. Es a lo que te motiva este juego, sinceramente. Y además, tú imagínate con varios colegas, uno con la excavadora, otro con el volquete, el otro con la pala cargadora, otro encargado de maquinaria y repostaje, pues la puedes liar muy grande. ¿Qué he hecho yo aquí ya? ¿Qué hice yo aquí, pavo? Yo no sé qué estoy haciendo. Creo que he perdido un cubo por gilipollas. A ver, estoy tan atontado que este está vacío, pero no lo traje aquí. O eso. Yo ahí veo un 20. Ah, vale, para. Me quedé sin combustible, me cago en su puta vida. Vamos a parar máquinas un momento. Vamos a darle a la linternita. Exquisita. ¿Veis lo que os digo? Esta consume como su puta madre. Y espérate que no sé si tengo gasolina aquí. Que igual tengo que ir a por gasolina, tío. Uf, 62%. Vamos a ver si nos da. Es que esta la he llenado 20.000 veces ya. La he llenado 20.000 veces. Bueno, ahora os enseño todo lo que tengo aquí. Todos estos que están aquí. Estos de aquí. Los cuatro los he gastado en esa máquina, tío. Su puta madre. Aquí. No. Voy a tener una puntería. ¿Veis? Mirad el peligro este, ¿eh? Este no está hecho. ¿Veis? Yo decía, claro, es que me parece raro, normal. Esta mierda no había funcionado bien. Y ahora tengo que poner este aquí. Y antes de vaciar este, tengo que traer el cubo que lleve vacío, este mismo. Ponerlo aquí. Epa. Hay que tener una puntería con este juego, macho. Y para aquí. Un momento de despiste la puedes liar muy gorda, ¿eh? Y perder un cubo, pues estás perdiendo $1.000 en oro. Más o menos. Mucho mejor, gracias, Jan. Seguimos sacando magnetita, que habrá que comprar el remolque. Hoy quiero comprar el remolque de combustible, porque no me sale rentable, tío. No me sale rentable estar a cartuchos. Yo prefiero tener aquí el remolque de combustible, lo llenas, te gastas, yo qué sé, te puedes gastar 2.000 pavos o 3.000 pavos, pero lo tienes lleno, tienes un pedazo de tanque de combustible ahí, buenísimo. A ver, llevo 4, me falta con este 1. Este de aquí me voy a acercar ya. Aquí, este fuera. El coraje me da, tío. La pendiente que tira los cubos. Este aquí. Perdonad si lo veis un poco trastabillado, pero me está yendo a 47, 50 FPS, que es una mierda. Pero tenéis que tener paciencia porque hasta que no llegue el PC nuevo con la gráfica, con su gráfica, no va a haber mejoría. Bastante bien se está portando. Que por cierto, este PC lo va a heredar aquí la amiga. Vale. Ahora apagamos esta máquina y nos vamos a la otra. Prendemos aquí. Y vamos a donde. Joder. Os recomiendo que vayáis quitando los cubos por un lado, ¿vale? Que no.
tiráis aquí y ya después lo ponéis todo bonito, los ponéis todos ahí bien puestecitos y tal. Que todo esto después habrá que colocarlo y llevárselo para allá, porque en verdad quiero empezar a prospectar en esta zona. A ver, 19 gramos, tío, vaya mierda de cubo. Toda esta zona ahí es la que quiero empezar a prospectar en breve. Pero con este dinero que me están dando voy a tener que seguir cavando. Ahora veremos, no quiero precipitarme, pero no tiene buena pinta. Venga, hombre, dame un cubito ahí, yo qué sé. Es que mirad qué mierda de cubo, el 18% no me ha dado nada. Si es que no me está dando nada, tío. Madre mía. 26 gramos, tío. No pinta bien la cosa, ¿no? Quieto ahí. ¿Y tú qué estás? ¿Vacío? ¿Está vacío? Sí. Ahí. No llegamos al kilo, ¿eh? Va a ser muy jodido. O tenemos una... un cubo ahí de... bueno, tocho, o no llegamos. 38, esta no estuvo mal del todo. Ordenador. Sí, pero algo va a haber que retocarle, ¿eh, Yanni? Algo va a haber que verle, porque este ya está ya... Para ir tirando tú te puede funcionar, pero... Yo le miraría, o aunque fuera un poquito más de gráfica, o no sé, algo le miraría. Joder, tío, mirad lo que sube, si sube décima a décima, tío. 24 gramos. Yo tenía ilusión de llegar al kilo. A ver, todo es posible, estamos a ciento y pocos gramos, o sea que tampoco... Pero tendríamos que llegar a los 900 ahora, más o menos, y... No sé yo. 26 gramos. A ver cuánto nos da este. Bueno, aquí nos da un poco el tema de... Si tuviera trabajadores, oro ganado 663 gramos. Provisión de alquiler en oro. Nos van a quitar 200 gramos en oro por la puta cara. Eso es lo que me toca, mucho los huevos, tío. Que joder, te empiezan después a cobrar por todo, tío. Que si por alquiler, que si el tema de su porcentaje. Como veis, mira, nos acaban de quitar 200 gramos en oro. Teníamos 800 y pico, hemos bajado a 600 y pico. Una puta mierda, tío. Y después sí, te compras una concesión, pero después el crédito, la hipoteca de esa concesión. 19 gramos en oro, tío. Cago en su puta madre. Bueno, vamos con la última limpieza. ¿Veis? 200 gramos por la puta cara, tío. Y esto sin deudas, ¿eh? Esto todo con mi dinero, un alquiler normal. Vosotros imaginaos si tenéis que pagar hipotecas, si tenéis que darle porcentaje al dueño, pagar el alquiler. O sea, imaginaos si os metéis en crédito, ¿eh? Porque yo os a coste cero. Bueno, a coste cero. Yo solo pago el alquiler de la concesión. No pago crédito si no estoy metido en historia. De hecho, ya os digo que voy a ver cuánto me dan. Voy a sacar yo mis cuentas aquí. Porque si no me sale rentable, sigo trabajando. Sigo haciendo cubitos. Hasta gastar aquella mina. Y a tomar por culo. Y con lo que me dé, me meto. Pero si empezáis a sacar créditos en este juego, os vais a amargar, tío. Estos cubos, estos de aquí, son los últimos que he sacado hoy. Yo os digo que estuve con créditos al principio, cuando te puede el ansia de tener cosas, y jodí partidas así, o sea que... Cuando empiezas en negativo, 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 ya no hay Dios que levante... No hay Dios que levante la partida. Porque daros cuenta de una cosa: necesitáis combustible. Las máquinas consumen mucho combustible. Entonces siempre tienes que tener dinero en este juego. Si no estás jodido. Estás jodido. Porque siempre te van a estar cobrando. Cada vez que amanece te cobra.
o como en este caso, a las 12. O sea, a las 12 ya para ellos es día de cobro, ya es el día siguiente, entonces te cobran. Y si amanecéis, pues cuando amanece. Necesito un poco de cariño. Necesito una puesta a punto, Yanni. Sobre todo lo que necesitas es una pequeña puesta a punto. Yo te digo, creo que con un poquito más de RAM, no sé si valdría la pena tocar el procesador. Habría que preguntarle a Denis. Yo creo que con una inversión mínima, ahí hay PC para un par de añitos. Pero os digo que he visto gente que se metía en créditos, compraba una concesión, compraba máquinas, tal, y después lo que tuvieron que hacer para no perder la partida, cosa que yo no comparto y que no haré jamás, es poner todo un euro, o sea, todo un dólar. Yo para jugar así no juego, pero como decían algunos, es que si no toca empezar de cero, tal. Yo, coño, pues gestiona. Si es que este juego es simulación y estrategia, tío. Tienes que aprender a gestionar los gastos, aprender a gestionar las finanzas, aprender a... No es meterte aquí a lo loco. A lo loco juega cualquiera. Bueno, chavales, crucemos los dedos. Yo espero poder llegar a 800 gramos otra vez. Ya los teníamos, pero nos lo han quitado. Vamos a encender la máquina. Y empezamos. Últimos 6 cubos de limpieza. De los 30 cubitos que teníamos. Teníamos casi 900 gramos, pero nos pasaron el alquiler y nos quitaron 200 gramos por la puta cara. Vamos a ver si estos cubos salen rentables o... Marcote, retírate. Soy peor que los Hoffman. Sí, Yanni, yo creo que con una mínima inversión, yo creo que se puede tener ordenador todavía para un par de añitos. 19 gramos, así no hacemos absolutamente nada. Así no hacemos absolutamente nada. Vaya mierda, tío. Bueno, de todas formas ahora hay que ir al pueblo porque hay que decidir qué hacemos. Si hacemos lingotes, si vendemos en polvo. Lo malo que al vender el lingote voy a perder oro al hacer el lingote. Tengo que pagarle un porcentaje al herrero. O sea que al final lo he comido por lo servido. 18 gramos, tío. Nada, eso lo va a hacer la IA y su puta madre, porque... A ver lo que me dan. Es que no sube, ¿eh? Mirad, ¿eh? Fijaos que va bajando, pero por el otro lado no sube, tío. El de polvo. Eso es lo que tengo que ver, Yanni. ¿Cómo sepa? 18... Pff, madre mía. Estos cubos han sido una catástrofe. Y son de la zona de allí, ¿eh? De donde estoy ahora. Que... Es lo que tengo que ver. Ahora cuando termine aquí, cojo el coche y voy a la ciudad. Y en la ciudad veo cómo está el oro. O cómo se paga el lingote. Pero lo que quiero hacer primero es ver si puedo dejar trabajando la IA. 20 gramos. Es una zona que no me va a dar oro ninguno esa. Ya. Seguir va a ser seguir un poco por gusto. Mira, voy a echar hasta este ya. Hala, que sea lo que Dios quiera. Madre mía. Y vamos a echar un vistazo a ver ahora. 14. ¿Podemos llegar a los 800? Sí, venga, va, llegamos. No, se paró. Cago en su puta madre. Ah, sí. No me lo puedo creer, tío. ¿Serio? 35 gramos, no llegamos a... 35 gramos entre los dos cubos, eh. No olvidemos eso. Bueno, vamos a parar maquinaria. Qué putada, tío. Aquí estamos, tío, haciendo una limpieza. Oye, vamos a sumar porque... Si la limpieza fue de un kilo, ¿eh? Un kilo de oro, 1000 gramos. 1000 gramazos de oro sacamos. Lo que pasa, que nos quitaron... Me cago en su puta madre, tío. Estoy yo que no atino. A ver, también es que hay que darle aquí.
que en verdad hemos sacado un kilo de oro, ¿eh? O sea, el... Espérate, no la vaya a liar yo ahora a sacar la furgoneta o la camioneta. Que... A ver, la he puesto en el mando. Y... Aquí. Eso es. Menudo sablazo que nos han pegado con el alquiler. Vamos a echar un vistacillo al pueblo a ver a cómo se vende la cosa. Pero vamos, que sablazo me van a dar igualmente. Este juego se ha convertido en eso, sablazo por todos lados, sablazo por sablazo. Y esto no tiene mejor foco que... A ver, espérate, Marcote. Ahí, ya decía yo. Que se ha convertido en eso, tío. Sablazo tras sablazo tras sablazo. Por eso que... Si os metéis en crédito, cuidadito. Y no os infléis a comprar concesiones sin haber terminado una, porque más de lo mismo. Mirad, la magnetita se tiene que depositar aquí. Vale, aquí, quieto. En esa parte de allí es donde se echa la magnetita. Y hay un remolque especial para ella, ¿vale? Está muy guay y da dinero, ¿eh? Da bastante pasta. Vamos a ver qué nos dan. Primero yo iría al banco. No sé si ir al banco. No, vamos a ir al herrero. Para ver cómo se cuece aquí el cacharro, el asunto. Y para que veáis la pérdida que hay cuando... Pues igual se lleva 40 o 50 gramos, se queda por la patilla, dijo la gran puta. De coraje, tío. Dos cubos se va a quedar el tío. Dos cubos o cubo y medio. Amigo, cuando te cuesta ganarlo es cuando lo valoras. A ver. Si no oís el juego es que lo tengo bajito, ¿eh? Estos bugs, tío, estos loading deberían mejorarlo, tío. Estas cargas. Vale, aquí tenemos el herrero, chavales, ¿veis? Dos loading seguidos, tío. No me mola a mí esto. Opa, que me lo paso. Vaya hostia, le di al coche del vecino. Frena, muchacho. El freno es combinado, freno marcha atrás. Por eso a veces te pegas las hostias que te pegas. Bueno, al lío. Vamos a quitar esto. Y salimos del coche. Y vamos a hacer la prueba, a ver. Vender mineral de oro. Si vendo todo el mineral de oro, Me dan 13.400. Ah, no, este es el coste. Pero ¿por qué no me da precio del mineral? 16,79, 40% del precio del oro. 40% del precio del oro. Si lo vendo en fundido, mirad el coste, ¿eh? Mirad el coste. Y mirad lo que pierdo, ¿eh? Pierdo 56 gramos. Pierdo 56 gramos y me cuesta 2.000 euros fundirlo. Vamos a hacerlo así, tío. Pero fijaos, ¿eh? De un kilo. De un puto kilo. De todas formas, vamos a fundirlo. Se escucha la lluvia, sí. El herrero necesita algún tiempo. Vuelve más tarde. Me estás jodiendo, herrero, que no tengo tiempo. ¿Veis que me queda en oro? Me quedan 200... perdón. Me quedan 200 y pico gramos. Eso no está mal. No está mal tener oro ahí, porque ya veis que la mierda del alquiler te cobra en oro. Entonces está bien tener siempre un remanente. Y tengo 8.770 en dinero. Vale. Ya que estamos en el pueblo, lo que voy a hacer es que en la tienda de aquí voy a comprar el cacharro de gasolina para llevarlo a la gasolinera y llenarlo. Y el resto lo voy a comprar en la concesión, para no tener que estar dando 20.000 vueltas. Bueno, a ver qué pavo. Ya está, ¿no?
Me voy. Vuelvo. Supongo que nos avisará cuando esté el lingote. Esto de historia, no sé cómo acceder a esto, tío. Sale ahí lo de historia en parpadeando, pero no sé qué es y no sé cómo acceder a ello, tío. Que una de las cosas que este juego tiene... Este juego está muy bien pensado. Está súper bien ideado y está muy bien pensado. Y el que diga lo contrario, lo siento, pero no tienes ni idea. No solo tenemos mapa, tenemos el mapa del oro, que te dice en las diferentes concesiones donde hay mayor probabilidad de encontrar oro o donde podrías prospectar. Te da bastantes pistas. Después tenemos un diario, que este es fantástico, porque aquí nos va a decir cómo utilizar los diferentes elementos y cosas. Y veis, por ejemplo, mineral de oro, magnetita, la venta de la magnetita puede... Es decir, que en este libro interactivo, tenemos todo. Tenemos absolutamente todo. Pero es que si vais a DigTube, lo tenéis en vídeo. O sea, no solo lo tenemos en libro muy bien explicado, sino que además, aquí como veis, lo tenemos en vídeo. Y tenemos en la parte de abajo, banco, herrero, lo que acabo de hacer yo, edificios importantes, nos explica toda la historia, electricidad, cómo funciona el Big Power, el gran generador para las máquinas de mayor capacidad, tienda de equipamiento, el tema de los recambios. Y fijaos cómo en ese margen, que yo os estoy jodiendo un poco con la cámara, ahora cuando me llegue el gato String D podré quitar la cámara en estas circunstancias, todos los menús que hay, es que es la hostia. O sea, es que el juego tiene un potencial increíble. Papá, ¿qué? ¿Me vas? Ahí está, ya nos han dado el oro. Ahí está, mirad mi lingotito que me han robado, pero bueno, mirad el lingotazo que tengo ahí, ¿eh? Vale, pues lo vamos a vender al banco. Vamos a ponerlo aquí. Se ha caído al suelo. Hola. Esto no lo han arreglado todavía. Ah, amigo. Bueno, pues... Me da un poco de palo, ¿eh? Esto no lo han arreglado todavía. Eso de que echas el lingote de oro ahí y se cae fuera del coche. Vais a ver cómo está el lingote aquí. A ver. Parece que no. Pero es que, ¿veis que no está en el coche tampoco? Te vas a quedar sin un duro. No, joder. En esta partida no, porque me cuesta mucho empezar. Tú sabes, Yanni, tú has estado toda la tarde conmigo. Y tú sabes que yo paleo. Yo no me la juego en esta partida. No, el lingote sí. Lo que pasa es que se cae, pero sí lo tiene. Si yo vengo al banco ahora, ya verás que lo puedo vender. Ahí, frenando. Como freno, auténtico vaquero. Quieto. Ponemos el freno de mano. Apagamos luces. Debe desactivar el bloque diferencial. Vale. Y salimos. Vamos a venderlo. Vender lingotes. Esta mierda me van a dar por el lingote de oro, tío. Esta mierda, 21.000. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Que el juego os lleva a que pidáis el crédito. El puto juego os lleva a que pidáis un crédito. Porque obviamente no me da para comprar la máquina con esto. O sea, obviamente no me da. Tengo 30.000 y no me da. ¿Veis? Está todo pensado para que yo pida un puto crédito. Que no pido créditos, tío. Me jode porque... 20.000. Ahora os enseño. Vamos a ir a la tienda que está ahí al lado y os enseño lo que valen las cosas. Y más importante, os enseño ahora lo que valen las máquinas. Pero vaya mierda, tío. Es que... Se les ha ido un poquito la pinza, con el tema de los cambios y todo lo que han hecho, sobre todo en términos contables. Todo lo que es en contabilidad se les ha ido mucho la pinza. Mirad, esta es la tiendita. Ahora lo bueno, que es lo que os decía antes, es que no tienes que venir hasta aquí para comprar cualquier cosa. Antes se te jodía cualquier historia y tenías que venir hasta la tienda para comprarlo. Ahora ya no hace falta, ¿vale? Pero bueno, para enseñaros un poquito las cosas, aquí hay un pedazo de
de sistema de iluminación. Mirad estos focos, esto es brutal cuando la concesión es grande. Esto es lo que quería comprar, pero fijaos, vale 5.000. 5.000 sin combustible, vete a llenarlo después de combustible, que es el tema del depósito de combustible. Remolques para el transporte, esto sí es verdad que yo ahora mismo no lo voy a hacer. En la anterior partida lo compré y no sé, no le he sacado mucho rendimiento. Luego aquí tenemos el nageteador de oro, esto sí es verdad que no sé para qué funciona, supongo que será como una mesa de procesado mejor que la que tengo, pero no lo sé, no la he probado nunca. Tenemos una pedazo de bomba, otra, aquí tenemos una bomba de agua diésel grande, debe ser otra bomba de combustible grandota. No lo sé, tendría que ver para qué sirve esto. Este es el remolque de magnetita. Esta es la planta de la planta móvil, la que os decía, que es el Tier 3, que vale 7.000. O sea, solo la máquina esta ya me vale 7.000. Claro, vale de puta madre, esta vale 7.000, pero es que la pala cargadora que necesito vale ¿cuánto? 50. Aquí tenéis los elementos básicos como mangueras, splitters, uniones, prolongadores, ¿vale? Manguera gigante para las bombas estas tochísimas que hay ahí. Aquí tenemos las mesitas que he comprado. Fijaos que aquí hay más elementos. Tenemos las esterillas de los tiers más grandes. Tenemos rejillas. Aquí tenemos grupos halógenos. ¿Halógenos? No sé si lo he dicho bien. Tenemos una bomba de agua pequeña. Tenemos la bomba de agua diésel pequeña. Esta está guay, es la que uso yo. Generador. Generador debería meter alguno más grande. Un paso más que este. Luego estos son los tiers. Este es el primero, que es sin agua. Y el segundo, que es con agua. Yo tengo los dos. Y las esterillas. Aquí tenemos los focos. Fijaos, esto es brutal. Esto que han añadido es cojonudo. Porque en este juego solo puedes llevar una cosa. No sé si me veis bien o me veis al trancazo. Porque me da que se está trabando un poco el directo. Esto es brutal porque puedes llevar varias cosas a la vez. Y eso es cojonudo. Por regla general, gracias Jenny. Por regla general tienes que llevar una cosa en la mano. Con la caja puedes llevar varias cosas. Cubitos, lo que os decía, no escatiméis en cubos. Pillar cubos, que eso siempre os va a venir bien. Después aquí tenemos los ganchos para coger material con las grúas. Aquí tenemos los cables, esto es fundamental. Con esto tampoco escatiméis porque siempre hacen falta. Las mangueras pequeñas. Estos son los bidones de combustible. Al principio vais a tener que... ¡Qué gilipollas! Vine aquí y no compré combustible, tío. Podía haberme traído lo de combustible. Como dije que iba a pillar este. Pero es que, fijaos, 4.000 por un lado, 7.000 por el otro. Imposible. Y rápidamente os voy a enseñar lo que hay aquí, que esto es relativamente nuevo. Que es la zona de los recambios para la maquinaria. Todo esto son piezas de maquinaria, de los tiers, etcétera. Y la verdad es que está brutal. Brutal, brutal. Pero también con unos precios brutales. Bueno, con el precio. Sí, y Denis, saluda. Yo es que a Denis no le hablo. lo que os estaba comentando, perdona que se me fuera la pinza. Con lo que tengo ahora mismo de dinero, la única opción que veo yo más o menos viable pudiera ser vender ese poquito oro que tengo. ¿Qué pasa? Que me estoy metiendo en un jaleo muy gordo porque ya veis que el juego me está empujando a que pida un crédito. Muy poco dinero por el oro, tengo ese remanente, o sea, no os penséis que eso de que esos 232 gramos que tengo ahí estén ahí porque sí, están ahí porque ya sabéis que yo pago 200 gramos, 199 gramos de oro por la concesión, con lo cual el juego me está diciendo, me está dando pistas y me está diciendo, tú métete en camisas 11 varas. Que después a ver cómo pagas el alquiler. Opciones. Como estoy al lado del banco, yo creo que voy... Bueno, no, tiene que ser en el herrero. Creo que voy a vender todo el oro que tengo. Esto es para ponerse ya serios, ¿eh? Aunque ya os digo que aunque venda todo el mineral de oro que tengo, da igual, no me va a alcanzar para comprar toda la maquinaria que necesito. Pero no quiero créditos. Si tengo que hacer otra limpieza, hago otra limpieza, pero no quiero créditos. Paso de los putos créditos. Así se jode las partidas en este juego. Mineral de oro. Pa, 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 pa.
Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar. Voy a vender 199 gramos. El coste. No sé por qué me pone coste. Será lo que me va a dar de beneficio. Me va a dar 3.353. ¿Me vale la pena? ¿Me vale la pena jugármela y quedarme sin oro almacenado? Lo voy a hacer porque tengo que comprar lo del combustible, porque si no, le daban por el ano, ¿eh? Te digo en serio. Es muy complicado jugar a este juego sin pasar por el banco. Muy difícil. A ver, los que usáis Chetan Game y todo eso, pero los que no usamos Chetan Game, que si te he saludado ya, si te he saludado, te he dicho hola. Te he dicho hola, jeje, 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 y he parado. A ver, señores, señores. Vamos a comprar combustible. Vamos a comprar esto. Hostia, es que son 5.000, me duele. Pero mira, lo compro, lo lleno de combustible y eso que me quito, tío. Voy a dejar 5.000 pavos en eso, tío. Me duele, me duele. Me duele. Va, tío. A ver, ¿dónde está el remolque? ¿Qué me lo lleva la concesión? No, no me lo lleva la concesión, ya decía yo. Concesión no. Está aquí al lado. Lo hice porque esto os va a hacer falta sí o sí. Aunque no estéis con el tier, yo creo que esto hace falta, tíos. Y ahora espérate, porque para meter esto aquí. A ver. Tenéis que hacerlo. ¡Ay! Ahora os explico por qué grité. Tiene que estar eso ahí. ¿Veis? Si esto no está así, no podéis meterlo. Y es un coñazo, es un coñacillo. Ya os digo ya que es un coñacillo. ¿Qué pasa, tío? Suelta freno de mano si ya lo he soltado. Jala con el payo. A ver, deja un momento que me centre. Si por ahí está el herrero, por aquí está la gasolinera. Vale. La pasta que me he gastado en esto, tío. 5.000 pavos en el puto estanque este. Estanque. No sé por qué he dicho estanque. En el carro este. Y ahora a ver cuánto me cuesta llenarlo. Frena. Ese GPS. Yo ya más o menos el mapita del juego lo tengo. Lo que es la parte norte y eso lo tengo bien, bien controlado. Después ya sabes. Uy, va. Ya sabes que en la vida privada no soy tan bueno. Frenamos aquí. Ah, otra cosa que os quiero recomendar, chavales. Os quiero recomendar encarecidamente que siempre apaguéis las luces y apaguéis la furgoneta, ¿vale? Porque se os va la gasolina y se os jode la batería. Fijaos cuánto me va a costar llenar esto. Ya vamos por 800. Ya vamos por 1.900. 2.700 pavos, tío. 1.000 litros. 2.700 pavos. Ay, ¿veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Que mierdoncio. Y estoy convencido de que no me va a salir oro suficiente de allí para. Es que no me va a salir oro suficiente, tío. Voy a tener que pedir un crédito. No me va a salir lo suficiente de ahí. Me queda un cachito de tierra que se lo quería dar a la IA. Vamos a sacar cuentas ahora. Vamos a parar allí para que veáis el precio de las máquinas y me entendáis en mi frustración. No, a ver, Jani, yo lo he hecho por eso, porque la gasolina es un material recurrente que siempre, siempre tienes que estar usando. Y bueno, pues mira, ahora ya está comprado esto y ya está, ¿no? Y aparte, si voy a empezar con máquinas, esto me vale para repostar las máquinas también. O sea que vamos a ver un momento cuánto cuesta las máquinas que están aquí. Pasa que en este puto juego siempre es de noche, macho. Joder. Lo dicho, apagar luces y la furgoneta antes de bajar siempre. Mirad, aquí están las máquinas. Esta es una máquina para prospectar, para ver dónde hay oro y dónde no hay oro, ¿vale? Pero
Ahí tenéis el precio, 69.000 pavitos. Y está un 26% de descuento. Mirad lo que cuesta el gran generador, 49.000 pavitos. Mirad lo que cuesta el volquete, 119.000 pavitos. Seguimos. Cago en tu puta madre, qué rabia. Mirad lo que cuesta la pala cargadora grande, 82. ¿Y la pequeñita cuánto cuesta? A ver, ¿cuánto cuesta esta? 19.000. Bueno, pues son 19.500, porque hay que ponerle combustible. 19.500 esta, más 7.000 de la otra. Esta vale 15.000. ¿Qué coño 15.000? Vale 150.000. Dios santo bendito, cómo estoy, tío. 150.000. Entonces esta no valdrá. Esta vale 19.000, ya decía yo. 150.000 le han metido a esta, tío. 150.000 esta. Pero esta gente está como una puta cabra, tío. ¿Cómo mete 150.000 pavos a esta excavadora, tío? Total, que esta me la podría comprar incluso ahora. Pero recordad que siempre tenéis que dejar dinero para alquiler. Siempre. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un momento a... ¿Qué ha pasado? Que no camina. Vamos a ir un momento hasta nuestro campamento. Vamos a ver si la IA trabaja. Si la IA trabaja, puedo pedir un crédito al banco. Porque si la IA trabaja, siempre me está metiendo algún gramillo por ahí, ¿sabes? Entonces eso lo puedes ir vendiendo y vas sacando 1.000, 2.000, 3.000. Y puedes ir tirando y pagar el alquiler. Si la IA no trabaja, que no me funciona nunca bien, me tendré que poner yo a currar. He visto gente que le funciona, pero es que a mí nunca me ha funcionado la IA, tío. Nunca me ha funcionado. Las pongo a currar y no me dan nada. Yo creo que es porque tienes que ponerla en un sitio donde haya, obviamente, tierra para procesar. Si no hay tierra para procesar, pues mierda. ¿Qué hora es, tío? Que es un domingo por la noche y yo aquí haciendo un directo todo happy como si fuera casi las 12, tío. Uf, me voy a liar aquí. Voy a estar un ratito más solo y ya corto. Llevo una hora, lo tonto. Es que se me pasa el tiempo con este juego, pavo, que no me doy cuenta. Llevo una hora ya jugando, tío. Y no he hecho nada, sino limpieza y poco más. Venga, tira para arriba. Demuestra lo que vales. Que no te haga falta el bloqueo diferencial. Vamos, campeona, le cuesta. Opa. Sí, porque es combustible batido. Pasa que tú no sabes. Es combustible batido. Bueno, chavales, pues vamos a ver si tenemos suerte y la IA funciona. Que la IA funciona, podemos avanzar. Que la IA no funciona, pues estamos jodidos y hay que batear. Vamos a montar el campamento base por aquí. No me gusta dejar las cosas por el medio en este juego, entonces... ¡Epa! Vamos a ver si... Es tremendo, aparcar marcha atrás esto es muchísimo peor que el Eurotrap, pero... ¿Veis? No gira bien. A ver... ¡Uf! Su puta madre, tío. Ahí va. Vale, me vale. No te trabes ahora. Tomar por culo, ahí se queda. Vamos a desconectar esto. Es para que no estén las cosas por el medio. Dejamos aquí esto. Vale. Una vez lo dejé en cuesta abajo, tío, no me di cuenta. Solté y empezó a caminar cuesta abajo él solo. Perfecto. Vamos a ir a ver si puedo contratar. Uf. Cómo carga el juego, tío. Cómo se nota que ya está cascadilla la gráfica. No me he dado cuenta ya ni, tía. Una hora, no me he dado cuenta. Yo estoy de puta madre. A ver, estoy... ¿Cómo? Todavía tengo la mente en vacaciones. Digo, domingo, ¿y qué más da? Si estoy de vacaciones. Vale. Trabajadores, a ver. Creo que no tengo en espera. Ah, sí, mira. Tenemos a este pavo que ya no me gusta. Uf, si esto no me gusta, este menos. Este me gusta menos, eh. A ver, este... 201 euros al... $1 al día. Trabajo 28% en el tier 1. Yo tengo el tier 2. En el tier 1 este también. Pero es que yo no tengo el tier 1, tío. Vas a tener que meterte al tier 2, colega. Si quieres.
A ver, si yo contrato al pavo este y vengo contratado y veis, no me mola, no me mola. Tier 1. No sé. Vamos a dar una oportunidad, a ver. Si no empieza a subir el oro, es que no ha dado resultado. En teoría, esto debería empezar a sumar ya, pero... Vamos a ver. No veo que suba esto, ¿eh? Dice tier 1, pero ¿qué más da? Tier 1 que tier 2, tío. Hay una gran diferencia de que la IA de funcione a que la IA no me funcione. Y básicamente es el futuro. De ponerme yo a palear aquí o que se ponga... Joder, tío, es que... No sé, a mí nunca me ha resultado esto. A ver, no asignado. Asignar. No asignado. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? No sé. Tier 1. Mesa concentradora para batea. Y este. 4 runas para alfombrillas para batea. Este está aquí. Mesa concentradora para batea. Cambio automático de alfombrillas de la mesa. Concentradora cuando esté llena. No sé qué deciros, ¿eh? Es que son 200 que me va a cobrar por un día y creo que no. Mesa concentradora, la mesa concentradora sí, la tengo aquí. Y en verdad lo estoy asignando a este. Epa. Lo estoy asignando todo aquí. Pero no me fío mucho. Vamos a ver qué pasa, de todas formas. Voy a tener que seguir bateando, tíos, porque me queda aquí este cachito. De aquí puede salir un poquito de oro. Este cachito es el que me queda por hacer de esta zona, pero visto lo visto, esta zona han sido los últimos cubos de la parte alta y no me han dado resultado. No me han dado resultado.
Bueno, nada, estoy haciendo tiempo a ver si tal. Mira, vamos a hacer una cosa, son las 6 de la mañana. Voy a hacer que pase un día, a ver si el trabajador da resultado o no. No me motiva mucho lo que voy a hacer, pero solo para ver. Duerme durante 1 hora, 2 horas. Mira, vamos a dormir durante 3 horas. Nada. Nada de nada. Mirad, antes de que esto me cueste más dinero, fuera. Es que os digo, yo ahora mismo estoy. ¿Estás seguro que quieres despedir? Lo perderás para siempre. Toma por culo. Y el pavo este cobra 143. Trabajo 13% del tier 1. Yo es que creo que estoy en el tier 2, por eso igual. Por eso os digo que igual el problema va a estar ahí. Tableta, mapas, eventos, excavadora, herrero. Quiero ver una cosa. Ajustes del juego, sistema de juego, tienda de equipamiento. No. Quería ver por cuál era el tier que yo tenía actualmente. Creo que es el tier 2 y el que tengo que comprar es el tier 3. De hecho, eso tiene que estar en el diario, ¿no? Parcela, primer, river, en el tiempo, pieza, recambios, herramientas, remolques, remolques. Trabajadores. Vamos a ver. Empleados potenciales. Esta es la parte de enseñar al trabajador que es importante, especialmente cuando quieras encontrar nuevos trabajadores. Hay una nueva forma de empleados cada pocos días, así que escoge. No rechaces a nadie si crees que puede necesitar, que puedes necesitarlo en el futuro. Experiencia. Cada trabajador asignado a una máquina gana experiencia diariamente. Vale. Formación, trabajadores empleados. La bestia de empleados en contraste formación. Cada especialidad tiene su coste, claro, sí. Cuando los trabajadores han alcanzado el nivel más alto. No, pero yo quiero saber especialidad, estadísticas, mejora de los trabajadores. Sigo sin tenerlo claro. Lo de los trabajadores sigo sin tenerlo claro. Este es el tier 1, ¿vale? Este es el puñetero tier 1, pero ni lo coge, ni lo trabaja, ni hace nada, así que no sé, no sé. Yo creo que la historia lo que nos queda es seguir paleando aquí. Seguir paleando un poco por esta zona. ¿Por qué no me dejas ir aquí? Que como veis, no es que me quede mucho. Y ya podría haber empleados de tier 2, tío. Que seguro, yo creo que es eso. Que no me funciona porque no es de tier 2. Trabajadores en espera. Es que es tier 1, tío. Entonces, no sé si darle la oportunidad. No sé si darle la oportunidad. Dinero, gastos de contratación. Dinero, 2.000. ¿Qué vas a decir? ¿Me cuesta 2.000 pavos? Voy a contratarlo, a ver, al feo. Igual el feo me da más. Así, nada. A ver. Cancelar, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Relájate, primo. No asignado. Bueno, entonces, me vas a hacer que ponga el tier 1. Vamos a probar un momento. Vamos a poner el tier 1. Como no funcione con el tier 1, me voy a cabrear y mucho. Vamos a desmontar aquí el agua. Fuera. A ver si lo puedo meter aquí. Vale. Este es el tier 1. Vamos a ver si ahora ya me deja asignar un empleado. Me vacila, tío. Me vacila. Me está vacilando mucho el juego.
Me está vacilando mucho el juego, tío. Me sale nada, pero tea. Cambio, freno automático. Me vacila. Si no me dejas asignarlo, loco, yo aquí sí es verdad que ya se me van las ideas, porque es este en teoría. A ver. No puede mejorarlo, despedirlo sí. Y asignar. Pues lo voy a asignar y me saca fuera. Yo creo que es un bug. Yo creo que está bugueado esto. A ver, no tiene sentido, tío. Tengo la máquina puesta, no me dejas asignársela, pues ya me dirás, porque es la misma, el cacharro es el mismo. El cacharro es el mismo, ya veis que no hay. Cacharro me refiero a las rejillas. O sea, esto es lo mismo. Pasa que este es de 4, pero sigue siendo lo mismo. Este es el 1, este es el 2. No entiendo yo qué cojones pasa aquí, porque esto no funciona. Muy buenas, Piru. No entiendo por qué cojones no funciona. Además, este no se puede ni así, ni meter en la manguerita, o sea que, ¿veis? Este es el que os dije que era caput caput. Pero que no entiendo por qué cojones no. ¿Tendré que quitar uno de estos o qué? Y dejarlo así como al principio. No me creo yo esto. Ya por ver, por probar. O sea, esa es la máquina del principio es tal cual la habéis visto ahí. Es que no aparece ni la máquina, aparece esta mierda solo. ¿Veis? No me deja sin nada. ¿Qué puto sentido tiene? Yo creo que está bugueadísimo esto, algo, tío. Creo que está bugueadísimo. O eso, o necesito yo tener otra máquina para que. No lo sé. No tengo ni la más remota idea. De hecho, voy a hacer una prueba ridícula y absurda. Pero ya por probar lo de los empleados, ya que estoy. Voy a comprar yo otra máquina. Es que no, tío, es que no puede ser. Porque yo tengo otra máquina ahí. Tengo otro tier ahí. No sé qué le está pasando a esto. Pero bueno, como ya son horas. Ya son unas horas demasiado indecentes, intempestivas. Vamos a ir dejándolo por aquí, chavales. Hemos hecho una limpieza interesante. Y lo que yo quiero hacer, que lo voy a hacer off the record, es intentar recuperar el empleado. Si veo que no soy capaz de recuperar el empleado, pues haré otro directo, pero esta vez me vais a ver currando. Hay que refuelear, por cierto, que está todo pelado de combustible. Y en teoría, esta es la máquina que yo estoy asignando al empleado, esta, pero no sé por qué no me deja, no sé por qué no me está dejando asignarle la máquina, ¿vale? No lo sé, es el tier 1 y debería haber dejado sin más, pero bueno, en resumen, lo que hemos hecho hoy básicamente ha sido una limpieza de 30 cubos que nos han dado 1 kilo, hemos vendido todo, nos han dado una mierda y compramos este cacharrito de aquí para llevar el fuel. Así que para la próxima mi intención es intentar recuperar el empleado. Si el empleado no hace dinero, pues seguir trabajando yo, conseguir el máximo dinero posible para pedir el mínimo dinero posible y empezar a comprar la planta de lavado y comprar la pala cargadora y empezar allí en la zona de atrás a palear y a ganar dinero. Chavales, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en este directo express de domingo por la noche. E intentaré hacer esta semana algún directillo suelto, es complicado. Si estáis viendo este vídeo a través del canal de YouTube, podéis suscribiros al canal. Os dejo en la cajita de descripción todos los enlaces a mis redes sociales y al canal de Twitch. Y a todos los que habéis estado en el directo de Twitch, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Espérate un momento, que tengo que salir de aquí para poder cerrar aquí. Lo dicho, nos vemos en el próximo directo, chavales. A dormir, ser buenos y mañana a trabajar. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Yanni. Buenas noches, Big Charlie. Buenas noches a todos que habéis estado ahí en definitiva. Así que nada, nos vemos. Un abrazo.